love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Hola. Chao. Mi nombre es Milucho. Tengo 58 años, pero bueno, para algo me presento al programa este. ¿Cómo es? Piensa, Milucho, piensa. ¡Ah! Perdón, es que siempre me confundo. Ponme un traje. Ay, caray. Bueno, pues quiero ganar este dinero para entonces, no sé, buscar una mujer que pueda compartir con ella la vida. Porque a veces cuando uno está en el monte ahí arriba, y estás con las cabras, no sé, tienes unas tentaciones. Oye, esto lo puedes cortar, ¿verdad? Bienvenidas y bienvenidos a Ponme un traje, un programa en el que daremos forma a diamantes en bruto. Acabamos de conocer a Milucho, una persona un poquillo despistada y especial que quiere cambiar radicalmente de vida. Y para ello, debe transformarse en un galán y aprender las normas básicas de protocolo. El objetivo principal es que nuestro protagonista se transforme en un cisne y que pueda desenvolverse perfectamente en una fiesta rodeado de grandes personalidades. ¿Conseguirá nuestro personaje sus objetivos? Lo vamos a ver ahora mismo. Comienza Ponme un traje. Pues aquí estamos, en mi pueblo, en Loureiro. Por favor, mirad qué vistas. ¿Esto dónde lo encontráis? Bueno, aquí tenéis a las ocas, las gallinas allí. Pero estas tienen muy mala uva, ¿eh? Ay, a ver si le llego, le llego. Mira qué manzanas más bonitas tenemos, ¿eh? Bueno, este año no han salido todas muy allá, pero... Os voy a presentar aquí a mi casa, ¿eh? Yo lo que hago casi todos los días, me levanto muy temprano porque voy al monte con las vacas y con las cabras, ¿eh? Y me levanto sobre las 5 de la mañana, sí. Y entonces desayuno fuerte, ya no me lavo porque hace mucho frío aquí. Entonces me voy con ellas para arriba, ¿eh? Y bueno, yo lo que quiero es ganar este concurso y sacar el dinero todo. Porque bueno, mi vida aquí es, ya veis, las vacas, cabras, ¿cómo era aquello? Piensa, Milucho, piensa. Ah, el protocolo. El protocolo que es como hay que comer, cojones. Aquí yo cuando tengo las judías cojo la cuchara y me las como. Pero puñeteras moscas. Pero según la persona esta dice que no, que hay que... Tengo que aprender modales. Tiene narices la cosa, mis años modales. Bueno, esto... Parece que Milucho está teniendo problemas para entender esto de las normas de protocolo. Pero no hay ningún tipo de problema. Contamos con una especialista que ayudará a nuestro protagonista en todo lo que necesite. Esperemos que Milucho esté preparado, porque esta profesora no se anda con rodeos. Ahora sí, os presento a Diana Vázquez. Hola, mi nombre es Diana Vázquez y yo voy a ser la profesora de protocolo del señor Emilio Veiga. Considero que esto va a ser todo un reto para mí, puesto que nunca he trabajado con alguien del campo, pero mi experiencia profesional me avala y creo que seré capaz de convertirlo en todo un caballero. ¿Qué pasa? voy a enseñarte
Pues los modales básicos, pero imprescindibles. Cómo utilizar los cubiertos, cómo dirigirse a las personas. Con la cuchara y para adentro. Sí, con la cuchara y para adentro, pero no solo con la cuchara. Hay distintos cubiertos que hay que saber utilizar, dependiendo de la comida, cómo coger la copa. Bueno, vamos a ver, yo como en casa con ¿En su casa? Mire usted. Con el tenedor y el cuchillo, nada más. No me interrumpa. ¿En su casa? Bueno, Emilio, pues a ver, ahora vamos a hacer como el ensayo de una cena. Primero se traga y después se habla, porque si no es completamente grotesco. ¡Ay! ¡Qué bien, Miguel! Ya, el resto de invitados no se quedaron bien. A ver, inténtelo, si no, no pasa nada. Ya. Ay, caray. ¿Así no? Milucho, quiero decir, Emilio, está progresando poco a poco y transformándose en todo un caballero. Pero todavía le queda por conocer a nuestro superestilista, que le hará un cambio de look de arriba a abajo y le enseñará a estar siempre fashion. ¿Qué opinará sobre nuestro personaje granjero y sobre su look? Hola, soy Peter Ramay, estilista. He trabajado para varios celebrities del mundo, Britney Spears, Madonna, Lady Gaga, entre otros muchos. Si queréis alguno de mis consejitos, podéis revisar mi blog yosecomovestirytuno.blogspot.com. Hoy ayudaré a un pobre inválido de la moda a caminar en este mundo hermoso. Ay, Dios mío. Y voy a tener que cambiarme todas, ponerme ropa de estas. Sí, y empezando por el palito fuera. Uy, palito fuera. Y la barba también. ¿Cómo que la barba? Pero... Sí. Como me dijeron que no debería perder la fe en la humanidad, te voy a dejar a ti hacer el conjunto de ropa. Ya sé que pones ropa. Ha llegado el momento decisivo. Emilio debe enfrentarse a la última prueba. Debe asistir a una gala benéfica en donde estará toda la jet set. Ahí deberá poner en práctica todo lo aprendido. ¿Conseguirá Emilio pasar desapercibido? Si no lo consigue, se quedará sin el premio final y sin su sueño de viajar en crucero. Buena suerte, compañero. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. La verdad es que la mejora es, vamos, muchas gracias. No sé, al punto de comparación, el saber estar y todo. Tal, sí. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Me siento bastante bien. Sí, ¿verdad? Bueno, muy acostumbrado al traje, pero bueno. Te vas a acostumbrar. Yo creo que... Bueno.
Creo que he aprendido mucho. He tenido una buena profesora y... una buena profesora que me ha enseñado modales y un profesor muy bueno también para que me vestirme yo bien. Para, bueno, ser una persona elegante y así. Y es... No huele esto muy bien, ¿no? Parece que los esfuerzos de Milucho han dado sus frutos, pero creo que no ha sido suficiente. Los profesores están muy orgullosos de él, pero como ya sabemos, la cabra tira al monte. Desde aquí le deseamos muchísima suerte a Milucho. Y quién sabe, a lo mejor con estos nuevos modales es capaz de encandilar a alguna señorita. Gracias por todo, espectadores. Nos vemos en el próximo Ponme un Traje.